creo que la mayoría de ustedes ya usan los productos de Rich en Argentina. Yo creo que la empresa Insumaz se encarga, es distribuidor autorizado de la marca Rich, ¿ya? Bueno, por acá tenemos ya una crema batida, ¿ya? Una crema bien estable, batida, donde que vamos a decorar, ¿ya? Este es un En la transmisión queque. vamos a hacer un sorteo. Nosotros vamos a hacer un sorteo al azar. Y así que gracias a Intumás, al ingeniero Roger, se va a ganar una giratoria para que puedan hacer sus hornos en casa, puedan alisar todos los postres y eso. Así que atentos, por favor. ¿Sí? Bueno, chef, adelante. Bueno, chicos, ya escucharon, el chef, perdón, el ingeniero Roger va a regalar canastas, creo que bailarinas, no sé, rellenos, jaleas, manjar, no sé, porque el ingeniero hoy día está regalón, ¿no? Hay que compartir la página para que puedan, muchas personas pueden visualizar, ¿ya? Entonces, mira, sigo. Eso de repente algo más sencillo, ¿no? De alisar. Es una forma también de cubrir el quequito. Ahí está. Esta es una crema vegetal, igual que ustedes, yo creo que ustedes ya manejan la crema ya, la crema Rich. Rich tiene una gama de cremas, ¿ya? No sé con qué crema ustedes han trabajado, trabajan, pero la crema Rich para mí es una de las mejores cremas a nivel mundial, ¿ya? En cremas vegetales, obviamente, ¿no? Bueno, ya una vez así teniendo el quequito, agarramos una espátula o una paleta, no sé cómo lo llaman ustedes, pero simplemente vamos a alisar. A ver, ahí está. Sencillo nomás. Ahí está. Y en las partes laterales igual. Ahí está. Estamos alisando. Muy importante tener nuestras herramientas, ¿no? Nuestras bailarinas. ¿Ya? Ahí va quedando. Hasta ahí alguna pregunta de repente, Ada, a ver, ¿qué dice el público argentino, las chicas? Claro, muchísimas gracias al ingeniero Roger, gracias por la invitación. Ya, yo creo que muy pronto estamos por allá, ¿ya? Bueno, ahí estamos alisando la tortita, ¿eh? ¿Ya está? A veces muchas personas alisan de repente con un peine, unos alisador. Esta es una espátula. También le vamos a dar uso y sobre todo hay que tener bastante pasión, ¿ya? Eso es la repostería, eso es la decoración. ¿Ya? Ahí está quedando. Bueno, también hacerle recordar a todos nuestros clientes de acá en Sumas, Argentina, que pronto vamos a estar por allá en noviembre aproximadamente, gracias al ingeniero y a la empresa, donde que también les vamos a enseñar un poco de hacer, no sé, algunas tortas para venta, para negocio. También vamos a enseñar un poco de hacer las últimas tendencias en el tema de buttercream, en frosting. Vamos a hacer un poco de cupcake, chocolatería, postre también. Y no sé, la infinidad de productos que se puede realizar con los productos de Insumaz. Así que, bueno, atentos. Claro, mira, Claro. acá nos preguntan acá panadería, confitería, la goma. Claro, con acetato. En realidad, durante todo este tiempo, cada uno puede escoger las técnicas adecuadas para elaborar una torta. He conocido durante todo este tiempo personas que trabajan con acetato, con micas, con peines. Entonces, dependiendo ya la facilidad de trabajo que tienen, pueden hacer todo su acabado, ¿no es cierto? Pero acá, hoy en día, ahora, la clase hace a su técnica de chef. Así que igual, cuando vayamos para allá, les vamos a compartir también algunas de nuestras experiencias. Siempre es bueno aprender. Unos días de Día de Mamá, Día de las Princesas, de las Reinas. Bueno, este curso está enfocado para ustedes, para ellas, ¿no? Voy a usar un poco de aerografía, de colorantes líquidos. Estos son unos cortadores o marcadores que le voy a usar acá y de ahí poco a poco voy a estar pintándolo, ¿ya? A ver, de repente puedes ponchar un poco más la cámara, por favor.
Ya, mira, este es un cortador circular, o de repente ustedes pueden usar cuadrado o estrella, eso va a criterio de repente de cada uno de ustedes, ¿ya? Ahí está. Como les decía, ¿no? Voy a usar un aerógrafo. Acá está, mira, la pistola del aerógrafo. Bueno, la pastelería, la decoración es, como digo, es creatividad, arte, ¿no? Imaginación, ya. Mira, acá está el aerógrafo, ¿no? Donde que vamos a usar, vamos a pintar, ¿no? Yo quiero que salgan unos circulitos bien bonitos, ¿no? Para eso usamos el cortador. Ahí está quedando. Si lo pongo de repente una cabeza de Mickey, también lo puedo hacer, ¿ya? Un cortador de repente de una flor, también, ¿ya? Como les digo, es opcional. Ahí está. Ah. Bueno, sacamos, bien, ahí va quedando, ¿no? Igual por acá. Igual, el mismo color, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa nos sale. La decoración viene ya a veces, nosotros que tenemos experiencia en el trabajo, el modo, ¿ya? Bueno, ahí va quedando. Igual, lo saco. Y acá un circulito más. A ver. Es un comprensor. El aerógrafo es un mini comprensor, ¿no? Uso exclusivamente para el tema de repostería, pastelería. Con este nos ayuda a intensificar bien el color, ¿ya? Podemos usar para la masa elástica, para el fondant. Podemos usar para el buttercream, que también nos funciona bien. Ahí va. Ya. A ver, ¿qué tal? Ahí está acá otro cortador un poco más chico. Y por acá, ¿ya? Ya. Mira, bueno, en realidad el aerógrafo nos ayuda a hacer muchos trabajitos. Ahí está. A ver, hay Z de consulta. ¿Qué? Bueno, quiero un aerógrafo. ¿Ya? Mire, en realidad la mayoría de los aerógrafos hoy en día están llegando chinos, ¿ya? Pero a veces, de repente, por decir, a veces mucha persona dice, no, por ser chino, no vale, dice, no. Sí vale, mire, yo tengo este aerógrafo, me está durando 4 años, si no me creen. Ya siempre, obviamente, cuando después de trabajarlo, lo lavo con alcohol y lo guardo en su cajita, ¿no? Todo tiene que ver el cuidado, ya no lo están tirando, no lo están chancando, ¿no? Hay que saber cuidarlo, ¿ya? Es igual que los carros, ¿no? Los carros, hay carros chinos que están entrando bastante, que son muy buenos, ¿ya? Claro, yo he visto en Argentina que Insumás siempre hace cursos, hace ferias, ¿no? Siempre para en las ferias. Una empresa argentina. ¿Ya? Ahí va quedando. Y igual manera lo voy a poner en los laterales. ¿Ya? A ver por acá. Ya, vamos a poner en los bordes, en los laterales. Todo es un tema de tener, como les decía, ¿no? Un poco de paciencia. Ya, hay que pintar. O sea, a veces imaginamos que estamos pintando nuestra casa, o un carro, ¿no? Un juguete. Igual, ¿eh? Bueno. Ahí está. Y seguimos por acá. ¿Qué más nos dice el público? A ver, ¿le está gustando la clase o no? Muy pronto vamos a editar todas las cositas. Vamos a enseñar allá en Argentina. Claro, obviamente con los productos de Insumás, ¿no?
con los rellenos, con las jaleas, con el manjar que ha sacado. Me han contado que está muy bueno. Próximamente, ¿qué materia? ¿Ya? Igual agradecido con la empresa Insumás, ¿no? De igual manera pueden visitar la página de Comercial Maita y Maita Chocolate. Nosotros acá siempre estamos haciendo videos, transmisiones en vivo, tutoriales, compartimos lo que viene de los chefs. Ayer vino un chef experto en caramelo, ¿no? Un chef muy reconocido, un chef internacional, el chef Jorge Zamudio, ¿no? Un gran amigo. Ahí va quedando, a ver. ¿Qué tal, Adita? ¿Cómo va? ¿Está bien o no? Bueno, ahí va. Ahora, para nuestros amigos que se animen a visitar aquí al Perú, pueden visitarnos como Comercial Maita, nos encontramos en Lima, en Lima, Perú. Claro. Y también pueden llevarse los artículos para la repostería, todos los amantes para la repostería, visitarnos. Nosotros también contamos con clases, cursos. Y ahora tenemos una nueva extensión con Maita Café y Chocolate que brindamos, donde nuestro querido chef Juan Carlos clientes. Bueno, muchísimas gracias, Ada, ¿no? Bueno, en realidad nosotros compartimos conocimientos, vienen personas de repente de otros países, ¿no? Igual, el tema es compartir. A las personas que de repente algún día visitan acá Lima, estamos ubicados en la avenida Alcázar 874, para ser exacto, ¿ya? Nosotros nos encargamos de vender insumos de pastarnos. Claro, obviamente todo lo que prepara el ingeniero Roger Salgado, ¿no? Un bastante profesional. Obviamente que sus productos son buenos. Ya, ahí va quedando. Igual por acá. Bueno, ahí va quedando, poco a poco, ¿no? Como les decía, ¿no? Es un poco de, siempre requiere un poquito de tiempo, no es fácil, no es hacer por hacerlo. Ya, por acá vamos a explicarle un poco más. Ahí está, ¿qué más nos dice el público? A ver, ¿están viendo? ¿Cuántas personas nos están viendo? Vamos con 40 personas. Bueno, comparten, a ver, vamos, va a haber regalos, chicas, chicos. Hay que estar atento, ¿ya? Hay que compartir la página para que muchas personas también puedan visualizar. Y así pueden emprender. Que hoy en día la pastelería es un negocio, pero muy rentable, ¿no? Y más si trabajamos con los productos de Insumás. Unos precios súper económicos y aparte muy buenos productos. Igual, de la mano de los mejores chefs. Yo he visto que estaban visitando por allá en Argentina. Un saludo de repente a mi amigo el Chef Juan Carlos Vilca, que he visto que tiene su escuela por allá. Claro, nosotros lo que estamos usando son colorantes líquidos, ¿ya? Igual, nuestra crema se presta para usar diferente tipo de colorantes. Bueno, ahí va quedando. Ahí está. Bueno, vamos a poner un chiquitito más por acá. ¿Ya? A ver. Bueno, los precios de allá, yo en realidad no sé cuánto está el peso, ¿no?
Bueno, acá en el Perú más o menos cuesta entre 120, $150, ya así está, porque el dólar ahorita acá en Perú ha subido bastante. Ahí está. Bueno, ahí va quedando poco a poco. Vamos a decorar dos tortitas, chicas, a ver. Bueno, yo ahorita lo que estoy poniendo es colorante solamente líquido, ahí está, pero lo pueden combinar con alcohol de repente de 96 grados. Ya está. Bueno, ahí va quedando. ¿Qué tal ahí está? ¿Cómo van? ¿Está bien? Claro, los matices son bastante fuertes los tonos, ¿no? A veces pintando la crema chantilly no llegamos a esos tonos, ¿no? Con un color negro, un color de repente azul, un color de repente, no sé, un rojo intenso. Si es que se llega, pero a veces tiende de amargar el. Tiende de amargar la crema, ¿ya? Bueno. Ahí está la tortita y rápidamente vamos a hacer una técnica, ¿no? Yo creo que la empresa Insumaz en Argentina vende más de 14 sabores de gels, de abrillantadores, o no sé cómo lo llaman por allá, jaleas, ¿ya? Bueno, como yo creo que allá tienen ya una jalea neutra que vamos a usar por acá para darle un brillo elegante a la tortita. Bueno, ustedes ya han visto allá en Argentina, Insumaz cuenta con esta jalea neutra, ¿ya? O sea, esto está al 100%, yo lo voy a rebajar con líquido, ¿no? Obviamente tiene que ser con agua hervida, ¿no? Agua hervida o agua mineral, ¿ya? Antes de echarle el agua, tengo que suavizarle, ¿ya? Tengo que suavizarle para que cuando le echo el agua no salga grumos, ¿ya? Ahí está suavizado la jalea. Esto también lo pueden pintar con diferente tipo de tonalidades, ¿no? Un amarillo, un verde. Esta es una jalea muy versátil. Ya yo lo voy a echar normalmente entre el 20 y el 30% del líquido, dependiendo para qué es. ¿Ya? Nuestras jaleas de Insumaz caracterizadas normalmente para usar tres tipos de trabajo, ¿no? Para rellenos fríos, rellenos calientes, para las frutas. Ahí está. ¿Alguna pregunta más, Ada? ¿Qué dice el público? ¿Está atento? Claro. Ahí está. Mira, ahí está nuestra jalea neutra, ¿ya? Voy a echar un poquito más de, ya está, ¿no? Bueno, yo la cantidad ya lo estoy calculando en la mano, ¿ya? Pero normalmente para decoración es echarle entre un 20, de repente un 30% de agua para suavizarle, ¿no? Porque normalmente la jalea viene bien densa, bien espeso, ¿no? De 1 kilo de jalea te vas a, posiblemente con agua te va a salir 1,5 kilos, 1,4 kilos. Ya está. A ver, voy a poner en la parte de encima. Observen, por favor. Ahí está, a ver. Bueno, le voy a poner el brillo acá ya. Ahí está. Con esto le va a dar un toquecito, pero bien elegante al decorado. Ahí está, poco nomás. ¿Ya? Entonces con la espátula vamos a pasarlo, ¿no?
Ahí está. Un brillo bien bonito le va a dar. Es como un... Ahí está. ¿Cómo va quedando? Cambia de apariencia, ¿no? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Se ve? ¿Cómo se ve en la cámara? No, bueno, se está notando que hay un brillo en toda la torta. Hace que las tortas tengan mucho más vida con el brillo. Y si aún acompañan frutitas, hace que el brillo también tenga, bueno, las frutas tengan mucho más tiempo de vida en sus tortas. Así es, ¿no? Para eso nos sirven las jaleas, ¿no? Para darle vida a nuestras frutas, para decoración de nuestras tortas. Ahí está. El neutro cumple muchas funciones, ¿no? Lo pueden ustedes darle diferente tipo de tonos, ¿no? Ahí está. Igual tienen la jalea de guanábana, ¿no? La jalea de guanábana muy bueno, muy buen sabor, a fruta natural. Ahí está. Yo creo que ahí va quedando. Ya, simplemente siempre hay que sacarle el excedente. Siempre tiene que ver eso, que el producto, que la torta esté pulcro, que la torta está limpio, ¿ya? Yo creo que ahí queda, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta más ahí? ¿De qué dice el...? ¿Qué dice el...? ¿Consultaron qué tipo de relleno utiliza? ¿Ya? Ustedes lo pueden poner. Ya han sacado, creo que, relleno de... perdón, los manjar blanco o los arequipes. No sé cómo lo llaman por allá. Y la otra capa es un relleno de guanábana. Nosotros acá tenemos bastante guanábana, bastante saúco. Igual yo creo que también ustedes tienen por allá. Frutilla creo le llaman ustedes a la fresa, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿no? Los rellenos son opcionales. Relleno de frutilla, de durazno, de frutas de estación, frutos del bosque. ¿Ya? Bueno. Ahí ya tenemos nuestra torta, ¿no? Entonces ahorita yo le voy a enseñar a hacer una flor. Para poner en la parte encima, vamos a hacer una florcita. ¿Ya? Entonces la torta lo pongo, a ver, lo voy a poner por acá nomás. Tin, tin, ahí está. A ver, María nos consulta si la jalea alrededor o la neutra. Claro, es la misma. Allá creo el neutro lo hice en la guanábana. Bueno, eso no tengo tan bien claro, pero lo que estoy usando acá es una jalea neutra. ¿Ya? Ahí lo que ustedes están viendo. Carmen Sarmiento, bueno. No sé exactamente, ya vamos por interno, le vamos a responder, ya vamos a comunicar con el área de venta, con el departamento de venta de Insumás. ¿Ya? Es mejor que puedan tener sus números y Insumás, claro. Se va a comunicar con ustedes cuanto más antes, pero que pueden comunicar. Claro, déjanos un número, de repente muchas personas desconocen de los productos de Insumás. ¿Ya? Bien, entonces ahorita nos enfocamos acá, por favor. Vamos a hacer una flor, como una especie de un girasol. ¿Ya? Ahí está, por acá, por favor. Ya, cuidadito. ¿Listo? Ya, listo. Entonces, para eso hay que tener una buena bailarina, que tenga una buena rotación, o un disco pastelero, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿ya? Yo creo que la empresa Insumás Argentina cuenta también con muy buenas bailarinas, muy buenos decoradores, boquilla, espátulas, herramientas de pastelería, ¿no? Bueno, entonces, teniendo ya una buena bailarina, vamos a empezar. Cogemos una manga y simplemente vamos a girar. A ver. Bueno, dice la textura de la crema para la flor, ¿cómo tendría que estar? Nos pregunta March Villegas.
Muy buena pregunta. Mira, para hacer diferentes tipos de trabajos, muñecos en alto relieve, para hacer las rosas, las flores, tiene que ser, ¿qué va a pasar? Que la crema o la flor, el muñeco que quieras hacer, se va a caer. Eso hay que tener bastante en cuenta. Bueno, ya tenemos por acá esta es su base, ¿ya? Eso es su base de nuestra flor. Entonces, papel de manteca, voy a hacer un cucurucho. A ver, ahí está, porfa. Voy a hacer un cucurucho. Observe. Ahí está. Esta es una manguita, ¿no? Manguita artesanal que nosotros lo. Bueno, ya los pasteleros nosotros ya manejamos bastante. ¿Ya? Que igual también, para hacer ese tipo de girasol, esta fue flor. Se usa boquillas, ¿ya? Entonces, igual, voy a poner la cremita por acá. Algo mínimo. Ya está. Claro que sí, Janet. Todos los artefactos o los artículos de repostería de Intumás son de muy buena calidad. Gracias por recomendarlos. Claro. Ahí está, entonces voy a hacer, a ver, un cortecito. Pequeño. ¿Ya? Y de acá voy a cortar del centro, ¿ya? Bueno, no tan. Me salió tan. Creo que la mano está temblando. Uy, no los Tengo nervios, Chef. nervios, creo, ¿no? Claro, con la gente bella de Argentina. Claro. Bueno, ya, voy a hacer un cortecito. A ver. Ya está. No, Cincini, nosotros nos encontramos en Perú. Y es un honor para nosotros trabajar al lado de Insumas Argentina y mostrarles aquí todo el cariño de Perú y el talento de aquí del chef Juan Carlos Maita. Bueno, entonces ya, vamos a ver, mira, ya está el corte y vamos a trabajar de pétalo en pétalo, ¿ya? Observe. Ahí está, primer pétalo. Te cuento ahorita que después de un año creo que estoy volviendo a la cancha, ¿no? Yo creo Uy. que todo lo aprendido ahí va saliendo, ¿ya? Muy bien, chef. Un año ya dejé de trabajar con la crema. Ahí está. Pero igual, todo lo que aprendes yo creo que queda, ¿no? Bueno, ahí va. Estamos haciendo los pétalos, observen por favor. Bueno, no me va a salir pero al 100%, pero ahí, esa es la idea. ¿Ya? Mira, la crema cuando está bien estable se deja trabajar, ¿ve? Ahí está. Ahí vamos dando poco a poco la forma, ¿no? Así es. Hola Yanina Zambrana, ¿qué tal? Bueno, el tema de los precios, estoy seguro que nuestros amigos de Insumás ya dejaron el número más arriba en los comentarios, así no te lo van a dejar por interno para que te puedan cotizar todos los precios de sus productos y servicios. Claro. Bueno, ahí está. A ver, ahí está. ¿Se parece una flor o un girasol? Así Más o es. menos, ¿no? Sí, se ve Bueno, la bastante idea es bien. eso, ¿no? Yo creo que con la práctica, poco a poco uno va. Ya está. Ahora vamos a ponerle un poco de color, a ver acá. Para que tome vida la Claro, pintura. vamos a darle vida ya. Ahí está. Ya, y por el otro lado vamos a darle un colorito amarillo. Vamos a contrastar colores. La pastelería se trata de combinar, fusionar colores, sabores, texturas. Ahí está.
A ver, ¿quiénes de los que nos están viendo ya conoce Perú? Aradita, ¿quiénes conocen? Pregúntales. ¿Y qué? Con esa máquina te ahorras un montón de crema, es mucho más práctica, es mucho más fácil de trabajar con los colores. Bueno, dice, para realizar este tipo de flor, ¿qué tipo de pico se usa? Bueno, boquilla, ¿no? Nosotros vendemos acá set de boquillas, igual, en diferentes países yo creo que venden boquillas. Mire, este es una... Donde que ahí puedes encontrar... Para diferentes tipos de trabajo, ¿no? Para hacer una florcita, para hacer una rosa. Ahí está, ¿qué tal? Le está dando vida, ¿no? A ver. Ya. La máquina se llama un aerógrafo y con una máquina compresora la puedes consultar con nuestros amigos de Insumas. Claro, es una es un mini compresor, exclusivamente para hacer trabajos artísticos en repostería, en pastelería, para darle un mejor tono a sus tortas, ¿no? A veces usando nuestro colorante, a veces no llegamos. Y si es que llegamos, la crema a veces tiende a soltarse, a aguarse. O en todo caso, a veces cuando comemos la torta tiende a pintarse la boca. A veces nos piden un color, ahora que acerca Halloween, color negro, fuerte. Se llega al color, pero con bastante colorante. ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo por acá. Un moñito de crema. Así es. A ver. Leonardo Romero dice saludos a la familia Maica, todos unos profesionales. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto verte, varón. Muy pronto yo creo que estamos por allá. Estoy seguro que voy a venir a visitarte. Gracias, varón. Comparte la página. Comparte la transmisión. Y bueno. Agradecido, ¿no? Agradecido con la empresa Insumás por la invitación, por el espacio que nos brinda. Bueno, Bueno. consulten, chef, disculpe, Micaela Agostopa, ¿qué tipo de número, podría haber algún número de boquilla para realizar ese tipo de flor, ya que están pidiendo también acá uno de nuestros seguidores, para que pueda realizar otra vez el corte de los pétalos? Claro, yo creo que voy a repetir para las personas que recién están ingresando a la transmisión, igual, el video yo creo que queda grabado, pero igual lo voy a compartir, ¿ya? A ver, voy a hacer un poquito sus pistilos, a ver. A ver, tin, tin. Bueno, ahí va quedando, estamos tratando de dar la mejor forma a un girasol, a una flor, ¿no? Así es. Algo natural que se parezca. Mi amigo Leonardo, ¿cuándo por Perú? Yo creo que te has ido ya y nunca has vuelto. Igual he visto tus trabajos que has... Te has capacitado bastante, ¿no? Bueno, ahí va quedando poco a poco. Bueno, el color ya a veces uno ya es opcional, ¿no? Lo puede poner verdecito, amarillito, ¿ya? Ahí va quedando. Listo. Y lo vamos a pasar. A ver, Adita. El complemento perfecto. A ver, cogemos una tijera. Ya una tijera. Bueno, esta es una tijera que me robé de mi hijito, ¿no?
Bueno, no me robé, lo agarré prestado. Ya, observe cómo lo vamos a pasar. A ver, observen por acá. Ahí está. Cuando la crema está bien batida, observen cómo se deja trabajar, ¿no? La crema bien bonita. Ahí está. Ya, vamos a darle un... Ahí está. A ver, por acá. Vamos a alzarla en la... A ver, venga, a ver, por acá. Tratando siempre con cuidadito, ¿no? Bueno, ahí va. ¿Qué tal? A ver, ¿qué más le falta? A ver, a la flor. Ah, muy bien, ¿no? Vamos a ponerle sus hojitas. Bueno, son unas hojitas que nos ha sobrado de la escultura que hemos preparado. Ahí está. Bueno, si desean también se lo puede pintar la crema y ponerle las hojas, ¿no? Yo creo que cuando vengo por allá les voy a enseñar muchísimas técnicas más, los cortes, el batido de la crema, técnicas de aerografía. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ponerle por acá las... Ahí está. A ver. Por acá. Ya va dando forma. A ver, por acá. Y uno por acá. Bueno, ahí va quedando. Así es, chicas. Las hojas están dando el toque final a nuestra florcita. A ver. Le da un toque más tridimensional. Le da un poco plateado la florcita. Y nuestra flor de chocolate. Hojas de chocolate. Bien, vamos a darle unos pequeños puntitos. Bueno, la jalea, el neutra, es muy bonito. A mí siempre me ha gustado trabajar con neutro. He matizado colores, hice trabajos artísticos que siempre me han ayudado, ¿no? Ya, entonces, igual, voy a darle un pequeño cortecito por acá. Ya. A ver, vamos a dar unos puntitos por acá, una especie de una lluvia, ¿no? De una gota de agua. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá, tiene la gota, ¿no? Si es agua, supuestamente. Ah. Claro, los rocíos del agua. Por ahí ahorita viene una abeja, la abeja se va a apagar en la flor. Cierto, ahorita, ¿no? Obviamente, es todo dulce. Claro. A ver, no se nota creo por acá. A ver, si les está gustando, regálanos, a ver, un delicioso me gusta. A ver, levántame los ánimos. A ver, las personas que están viendo. Bueno, yo creo que esto ya quedó. Ahí está la tortita. Bueno, de repente podría poner, te amo mamá, feliz día, pero si lo escribo, ya voy a tapar el detalle, ¿no? Yo creo que esta torta queda ahí nomás. Ya, entonces lo sacamos ahí. ¿Tá? Ya, a ver, mira la torta, bien, no se mueve, se mueve, se mueve, no pasa nada, ¿no? Ese es cuando la crema está bien batido. Ahí está, lo ponemos por acá. Las gotitas de ahí muy, pero muy genial, chef. Claro. Y todo lo que se puede hacer con el abrigador. Exacto.
Bien, entonces vamos a hacer la siguiente tortita. Bueno, yo voy a bañarlo esto sin base, nomás. A ver. ¿Qué dice el público? A ver. Está totalmente impactada por el diseño, chef. Quedó muy preciosa, nos dice Viviana Garelli. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios. Así uno poco a poco se va inspirando, ¿no? Como les comento, después de mucho tiempo estoy volviendo ya a los escenarios de la pastelería. Bueno, yo creo que visítanos la página de Comercial Maita y Maita Chocolate. Nosotros próximamente vamos a lanzar más videos, más tutoriales. Bueno, quien les habla, soy el chef Juan Carlos Maita de Perú. Si Dios quiere, yo creo que estoy a fines del mes de noviembre por allá, visitando la capital de Argentina y de repente de muchos lugares más, donde que la marca de Insumás está por ahí. Bueno, entonces, Adita, seguimos voy a seguir la otra tortita. Esta torta sí la voy a bañar así, ¿ya? Con la espátula. A ver, siempre hay que poner en la parte de encima algo, una crema bastante generosa, ¿ya? Igual, yo creo que los que nos están viendo acá, la mayoría son ya bastantes profesionales, son bastantes, ya saben de repente cómo alisar una torta, ¿ya? Bueno, ahí va quedando. Y eso que está volviendo recién los escenarios, ¿tú puedes creer? Bueno, muchísimas gracias, gracias a las personas que me dan el aliento ahí. Lo bueno, lo aprendido, yo creo que siempre te queda, Adita, ¿no? Bueno, más, ¿no te puedes preguntar por el bizcochuelo? ¿Cómo? Por el bizcochuelo, dicen. Bueno, esta es una torta de bizcochuelo, ¿no? Sí, pregunta porque ahí le sale muy al. Tendría que revisar su formulación. La formulación de repente es muy. Justamente para eso vamos para allá. ¿Ya? Todas sus dudas. Vamos a compartir muchas cosas, ¿no? Bueno. Voy a utilizar una rasqueta, ¿no? Este es un peine, ¿ya? Este es un peine acrílico que igual lo voy a dar uso. Observen por acá. Adita, a ver, poncha bien la cámara. A ver, Adita, poncha bien la cámara por acá. Bueno, acá si no voy a usar aerógrafo, voy simplemente a usar el peinecito para darle forma, ¿no? Para darle un realce bien elegante a las tortas. A ver, Rada. Bueno, cogemos el peine. Mira, sacamos todo el excedente. Y a la par le va formando una figura bien bonita. ¿Ya? Ya está, ahí queda. Igual, de igual manera esto, vamos a sacar los excedentes. Sacamos por acá. De adentro hacia afuera. De repente alguna pregunta más. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, nosotros estoy usando una crema vegetal que es nacional de acá. Estoy usando la Gold Cream, porque la crema Gold Cream tengo unos sentimientos encontrados. Igual, acá en Perú hay una diversidad de marcas de cremas vegetales. Creo que hay entre 12 a 13 cremas vegetales. ¿Ya?
Hay de la marca de Puratos, hay la marca de la línea de Master Martini, de la línea de Rich, de la línea de Fleshman, un montón de cremas, habidos y por haber. Me comentan que al fin de año están entrando dos cremas más de Brasil. Bueno, viene cremas de España. A ver, chicas, ¿se escucha bien? Hola, hola. Ahí, hola. Hola, sí. A ver, Adita. Hola, hola. Qué raro. A ver, Ada. El audio. A ver. Hola, hola, buenas noches. A ver, levántanos las manos si están escuchando bien el audio para poder continuar. Yo creo que tenemos fallas técnicas acá de los equipos. A ver, Ada, ¿qué ha pasado con el audio? A ver. Ahí. ¿Se escucha bien? Sácalo si no habrá de nuevo. Eso. ¿Se escucha? A ver, ¿escuchan bien por ahí? A ver, levantando la mano, creo que tenemos fallas técnicas acá de los aparatos. Así es, Sergio, vamos a trabajar desde el desde transmisión en vivo. Ya, ahora me dicen que se escucha mucho mejor. Sí, bien, pues entonces vamos a empezar, vamos a continuar. Mil disculpas. Yo creo que a veces los aparatos a veces nos cuelan una mala pasada, ¿no? Bueno, ya creo que teniendo nuestra torta bien alisada, yo le voy a dar una pequeña forma esférica, ¿ya? Mira, voy a coger un pequeño papel, ya una cinta, de repente vamos a dar, o una mica, le voy a dar una pequeña formita, a ver, Adita por acá. Ya va, chef. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy cortando los bordes, ¿no? Las esquinas estoy cortando. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces voy a... Esta es la jalea. Ya, yo creo que ustedes manejan la jalea ya. Y sumas. Voy a darle... Igual, voy a cubrirlo, ¿ya? Esta torta sí va a cubrir todo. ¿Ya? Cojo una pequeña cantidad. Y igual lo voy a sobar. Igual dale. Ya lo voy a dar un poco de.
sea que el chef va preparando, vamos a ver una vez más los acabados, estos hermosos postres. Mira, estas son unas pequeñas ideas que ustedes pueden realizar por el día de nuestras mamitas lindas. Unas tortas cuadradas, saliendo de lo tradicional, de las redondas, pequeños postrecitos con pétalos de rosas, hermoso pastel con frutos secos, que serían, perdón, los frutos del bosque, mora, arándano, frambuesa. Por si acaso, esas flores son todo comestibles, ¿ya? Las flores todos son comestibles. Ya, entonces, a ver, acá. Cogemos una pequeña cantidad de jalea, igual, agua mineral o agua hervida, ¿ya? Vamos a soltarlo un poco. Tiene que estar nuestra jalea un poco más fluido para que pueda exceder, ¿ya? Entre el 20 y el 30% de líquido sobre el peso de la jalea hay que agregarle. ¿Ya? Bueno, ahí va. Bueno, yo ya estoy calculando, ¿no? Por eso lo hacemos con la mano. Yo, por los años de experiencia que tengo, yo ya tengo la balanza en la mano. Excelente, chef. Acá arriba. Ya, igual, entonces vamos a... A ver, vamos a cortar... ¿Ya? Esto va a ser una boquilla, ¿ya? Una manga un papel, este es un papel de manteca o papel de mantequilla, de repente ustedes tienen por allá un cucurucho, ¿no? Una manguita. ¿Ya? Voy a llenar la jalea. Ahí está. Cerramos la manguita y hacemos el corte, ¿no? Un corte cero por acá y igual vamos a cubrir, voy a cubrirle toda la torta. El color ustedes ya es opcional, ustedes lo pueden combinar colores, hacer diferente tipo de tonalidades, ¿ya? Los colores son opcionales. Como estamos el domingo, estamos de fiesta, un día muy especial. Estamos haciendo temática mamá, ¿ya? A la reina del hogar. Ahí está. Y bueno, vamos a pasar con la espátula. A ver, observen. Miren, una jalea bastante, muy buen color. Siempre y su más pensando en ustedes, ¿no? En la innovación, gracias al ingeniero Roger. Él es el ingeniero más capo de allá de Argentina. Ahí está. Y vamos a cubrir todo, ¿eh? Observa. Ahí está. ¿Ves? Falta, creo que, una mínima cantidad. Ahora se escuchan bien, ¿no? Así es. Muy bien. Muy atentos. A ver, yo creo que ya para ustedes esto es algo simple, ¿no? Cuando vamos para allá, vamos a enseñarle a hacer tortas de tendencia, ¿no? Yo creo que las tortas, hoy por hoy están de moda las tortas semidesnudas, la batted cream, ¿no? Igual, vamos a estar enseñándolo ya. Ahí está. Yo creo que queda ahí el bol y ponemos en su base, ¿ya? Ya están quedando. Ahora le voy a enseñar el sacado, ¿ya? Exacto, Chavi, enséñanos cómo retirar la torta, claro, de la bailarina sin meter el dedito. Claro. Bueno, vamos a meter la espátula. Para eso tener una espátula un poco grande,
¿ya? Ponemos por acá al centro y jalamos. Jalamos hasta el filo de la bailarina, ¿no? Y una vez que está, lo ponemos en la mano ahí, ¿ya? Teniendo en la mano y lo pasamos acá. Ahí está. Centramos bien. Muchas gracias por hacernos presente. Bueno, Analia, quizás deberías un poco refrescar la página para que puedas escuchar. Todos los demás lo están escuchando, ¿es verdad? Por favor, comenten y compartan. Recuerden que esto es gracias a nuestros auspiciadores de Insumas Argentina, gracias al chef Roger. Así que no olviden que ellos están sorteando una bailarina por este hermoso video, por esta fecha especial del Día de las Madres. No se olviden compartir y comentar. Así es. Entonces, gracias al ingeniero Roger desde Argentina, ¿no? Gracias por la invitación, Roger. ¿Ya? Yo creo que muy pronto estamos por allá compartiendo grandes cosas. Bueno, entonces mira, acá tenemos unas galletas. Estos en realidad son unos macarrones, ¿ya? De color blanco, ¿ya? Ya estos macarrones hoy en día están de moda, ¿no? O llamado también las galletas francesas, ¿ya? Igual, de esto también vamos a enseñarle cuando vamos para allá. De repente, es un postre muy sencillo, tiene cuatro insumos nomás, pero influye a veces muchas cosas, ¿no? A veces no nos sale bien, a mí muchas veces me ha salido mal, por el tema del horno, por el tema de temperaturas, en invierno a veces pasan unas cosas. Igual, todas esas cositas vamos a enseñar cuando vamos por allá. Paradita. Vamos a proceder ahora con la decoración. Sí, lo voy a dar unos pequeños detallitos. Sí. Así es. Muchas gracias, Janet Paico, por compartir. Muchas gracias, Delicias Normi, por... Bueno, estamos seguros que Insumás va a realizar más cursos sobre macarrones, sobre decoración de chantilly. Ferias. Ya, ahí está. Tenemos bastante trabajo por allá. Acá le vamos a poner algunas letras, algunas. Lo que queremos decirle a mami, ¿no? A mamita, un verso, ¿no? Ahí está. A ver dónde es más. A ver, ¿quién más nos está viendo? Ah. Bueno, ya me comentaron que el audio, nuestra amiga Analia pudo resolverlo. Ya nos puede escuchar mucho mejor. Así que les invitamos también, esto es con cariño de parte de Comercial Maita, que si ustedes vienen a Perú a visitarnos, nosotros tenemos un salón especial donde ustedes pueden realizar sus cursos, hacer sus prácticas. Realizamos aquí, como le comenté, o como comentó el chef, cursos de pastelería, repostería fina, chocolatería con los mejores chefs. Pastelería comercial. Así es. Internacional, así mismo también. Así que no se olviden seguirnos como Comercial Maita. Y bueno, si dan un pase por aquí, recuerden que también tendrán descuentitos. Nosotros también estamos en el rubro de los artículos de panadería, repostería, pastelería, todo, de todo para sus recetas. Así que también, sí, claro que sí, Delicias Nori, vamos a ir hacia Argentina. Bueno, entonces chicas, ya, ahí está la tortita. Vamos a hacer algo simple, ¿no? Ya yo creo que cuando estando allá, les voy a enseñar el uso de las boquillas, técnicas de mangueado, batido de crema, rellenos, eso y muchas cosas más.
Bueno, con Argentina. Bueno, no perdemos las esperanzas, pero yo tengo la fe y la certeza que mañana ganamos 1-0. ¿Cierto, Ada? Aunque es Esperemos un que poco complicado, ¿no? Pero a veces en el fútbol no hay lógica. Pero estamos con la moral alto, ¿no? Que también queremos ir esta vez al mundial. Lo último lo que se pierde son las esperanzas, ¿cierto, Ada? así es, che. Claro. Me van a hacer unos corazoncitos, ahí está. Con la misma jalea, observen. Esta es la jalea así en su estado natural. Jalea 100%. Lo he suavizado y con un cucurucho, ahí lo está haciendo una especie de unos corazones. De repente no me sale tan bien, pero ahí vamos. A ver. Ya. Ahí va, a ver. ¿Se nota o más o menos? Se nota muy bien, chef. Tan solo con dos simples gotas ya se forma un hermoso corazón. Claro. A ver, vamos. A ver, vamos a hacer, esta es una especie de unos globos, ¿ya? Estos son unos globos, ahorita. A ver, vamos a ver. Ahí va quedando, simplemente le estamos realzando la. Ya. Este es un globito, ¿no? Ya está. Y jalamos la soguilla, ¿no? El hilo. Tantas cosas que se puede hacer con la crema. Ahí está. A ver. Divino, chef. Todo depende de la creatividad de Claro. todos ustedes. El arte, la imaginación y sobre todo hay que tener bastante pasión. Así ¿Ya? es, chef. Bueno, retomando el tema del partido, Panadería Confitería La Oma dice que dos Argentina y Perú uno. A ver, no, mañana es ahí, tenemos que. El que a veces es un poco. Hay que ser realistas. Argentina siempre nos ha ganado o ayer hemos empatado. Pero yo creo que esta vez vamos a ganar 1-0, nada más. Bueno, dejando más Cierto. atrás la rivalidad, sabemos que Argentina es muy, muy buen equipo, tiene un buen equipo. Bueno. Yo creo que por ahí de repente no van a dar la mano, porque Argentina ya está clasificada. Uy. A ver, ¿qué nos comentan? ¿Qué dice las estadísticas? Ya, simplemente acabo de escribir un pequeño versito, veradita, ¿no? El mejor verso para la señora Felipa Maita. A ver, a mi mamá. Inspira ese chef. No, algo simple, ¿no? Como es corto, algo simple, ¿no? Bueno, la idea es, yo creo que cada persona ya a su imaginación, a su criterio, al talento que tiene, ya lo puede escribir, ¿no? Las cosas que queremos decirle a mami, lo podemos plasmar acá, ¿no? Yo simplemente escribo algo. A ver.
Bueno, no sé cómo le dicen ustedes a su mamita, a su mamá. Bueno, acá de cariño a veces decimos viejita, mami. A ver, coméntenos cómo es el término ya en Argentina, cómo le dicen a sus mamás. A ver, ¿cómo le dicen de cariño a sus mamás? Acá le decimos viejita, pochita. ¿Cómo le dicen allá para de repente, para saber, no? Ahí Z también nos comenta que dice viejita. Mi vieja también dice Pedro Alfredo Rodríguez. Creo que en esos términos estamos muy parecidos. Claro. Bueno, yo creo que ya ahí va quedando, agradita. Hermoso, chef. Una simple palabra. Te amo, mami. Para todas nuestras hermosas mamis bellas de Argentina. Gracias, Mía, también por participar en esta hermosa transmisión junto a Insumás. Esperamos que puedas compartir, linda, este hermoso curso para que Insumás pueda seguir subiendo más contenido de repostería fina. Bueno, es un macarrón que voy a rellenarle. Es un postre de cuchara, ¿no? Yo creo que ya ustedes tengan preparados sus macarrones. Y vamos a poner en la parte de acá. Bueno, con esta crema está para hacer muñecos, flores, ya ustedes están viendo. Ahí va quedando y por ahí voy a poner una florcita. Y recuerde que son comestibles. Ah. Me fui al jardín. Aladita, a ver, poncha bien la cámara por acá. Bueno. Yo creo que, a ver, ahí queda la tortita, por si acaso, el curso era todo temática mami, ¿no? A la reina del hogar. Ahí está. A ver, ¿qué tal les parece? ¿Algún comentario por ahí? Bueno, todos han comentado que a sus lindas mamis le dicen ma, mamita, viejita, vieja, ese... Son términos muy parecidos aquí al del Perú. Claro, en Colombia también dicen ya, ahí dicen cucho, cuchito. Bueno, en realidad cada país maneja diferentes términos, ¿no? Otros dicen así de cariño, vieja. Todita, ¿cómo le dice a tu mamá de cariño? ¿Qué término usas? Bueno, ella es la reina de mi casa, yo le digo la reinita. Otros le dicen abuela. Así es, Florinda Fuertes. Simple, pero elegante. Así es. Sí, claro, sin muchas cosas, yo creo que la letra, yo creo que uno de repente no nos sale así en primera vez al 100%, pero el tema es practicar. Y con una buena crema y con unas buenas jaleas, yo creo que nos sale. ¿Ya? Insumás es el aliado perfecto para su repostería, para su pastelería. Emprendan su negocio. Bueno, yo creo que, a ver, me comentan quiénes quieren que vaya a visitarle, ¿no? A sus talleres. ¿Quiénes tienen talleres allá en Argentina? A ver, coméntenos quién tienen sus talleres de repostería, quiénes dictan cursos, los que están aquí presentes. Que muy pronto estamos por allá, si Dios lo permite, ¿no? Obviamente. Ya, al igual, ahí qué tal. Bueno, tenemos allá. Bueno, me falta una tortita más prepararlo. Ya, Adita, esto lo pongo por allá.
A ver, ¿cuánto nos regala un delicioso me gusta? A ver, la manito. Muy bien, ahí nos están regalando likes. Levántanos el ánimo, a ver. Concha, gente que toman fotos. Igual la grabación, el video, va a quedarse grabado. Muchas gracias, Débora. Así que no se olviden compartir, por favor, compartan y regalen un zoom. Lindo, me gusta y me encanta. Y coméntenos, chef, ¿qué nos va a preparar ahora? Sí, voy a rellenar un macarrón. A ver, voy a rellenar. Hemos preparado un macarrón un poco grande que se llama mamá macarrón. Wow. Ahí está, mira. Este es un macarrón ya, pero un poco más grande, ¿no? Diámetro número 18. Ahí está. Esto se ha pegado un poquito por acá. Vamos a sacarlo delicadamente, ¿no? Porque está un poco caliente. ¿Está? Ahí está, ¿ven? Estos son los discos, las galletas. Es un poco grande, ¿no? Ya, aquí está el macarrón. Lo que hacemos nosotros es pequeñas tamaños. Este es un poco más grande, ¿ya? Vamos a hacer una decoración. Porque estamos de fiesta, ¿no? Porque ustedes los merecen. Domingo, un día muy especial para todas las mamitas, ¿ya? Para la reina del hogar. Entonces vamos a ponerlo, a ver, con cremita nomás. Vamos a ponerlo con crema. Se puede rellenar con frutos del bosque, con frutos de estación, con crema pastelera, ¿ya? Eso yo creo que va quedando a criterio de cada uno de ustedes. Voy a hacer un corte, un cortecito, corte cero. Ahí está. Siempre poniendo al centro, ¿ya? Ahí está, lo ponemos acá, segundo piso. A ver. ¿Qué más nos pregunta? Nada, a ver, ¿qué nos dicen nuestros seguidores y tú más? Están muy contentas con el trabajo que usted está realizando, chef. Dice que todo queda precioso, todos son hermosas, son muy buenas ideas para este día de las mamitas. Claro, ustedes emprendan, ¿ya? Hoy en día el negocio acá, y a raíz de la pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo, ¿ya? Y han emprendido haciendo sus pastelerías desde hogar, ¿no? Ya, vamos. Ahí está. Y lo ponemos en la parte de encima. Para Halloween también vamos a hacer una transmisión. Ya. De repente hacemos una calabacita en crema chantilly. Ahí está. Ahí está. Y muy, obviamente, muy deliciosa.
Bueno, ahí está quedando y vamos a rellenar de repente con los pequeños que tenemos por acá. Una pregunta más. A ver. Bueno, acá tenemos los pequeños macarroncitos. ¿Ya? Ahí está. La mamá y sus bebés. Ah. Ya. Ahí va quedando. Así es, Rudy. Insumás nos dijo que todas las personas que compartan este video, esta transmisión en vivo, comenten, van a entrar directamente al sorteo de un, bueno, de una base giratoria. Claro, una bailarina. Así es, una bailarina. Así que no se olviden en compartir y comentar. Bueno, vamos a poner el... Tiene la suerte, ¿quién se lleva a la bailarina? Bueno, Insumas nos comenta que ya hay una ganadora. ¿Y qué es? A redoble de tambores. Es Janet Paico, nuestra ganadora de la bailarina. ¿De qué parte ya no está? No está siguiendo, no está viendo. Que es gracias a Insumás Argentina. Insumás ha seguido a cada uno de ustedes el compartir, el comentario. Así que Insumás nos comenta que nuestra ganadora es Janet Paico. Así que muchas felicidades. Ya te llevas tu bailarina a casita. Ya que para que puedas realizar la torta para tu mami. Y si tienes un negocio, puedas emprender y realizar todas tus tortas. Así que muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos llegando a la parte final. A la ganadora. Yo, al final yo creo que los ganadores son todos, ¿no? Porque todos, no tanto hay que ver o hay que seguirlo de repente por el tema de los regalos, ¿no? Yo creo que el mejor regalo es el conocimiento que se están llevando, ¿no? Bueno, yo creo que ahí va quedando, ahí está el macarrón. ¿Ya? Aradita. Así que hay otro, como pueden ver, hay diferentes tipos de decoración, unos quieren así con florcitas, otros mucho más minimalistas, así que muchas gracias Insumás. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias. Ya, vamos a poner una florcita por acá también. Bueno, ahí va quedando. Vamos a poner un poquito de chantí. Temática Día de Mamá. Bueno, yo creo que de ahí vamos a guardar las cositas por acá. Guardamos la crema. ¿Ya? De repente vamos a hacer un pequeño video. Porque de repente muchas personas que no han ingresado, recién ingresado, para que puedan observar bien todos estos trabajitos habidos y por haber, posiblemente a fines de noviembre estamos por allá, gracias a la empresa Insumás, el aliado perfecto para su negocio, para su empresa.
Bueno, ahí queda. Ahí está, a ver. Esto y muchísimas cosas más muy pronto y allá en la República de la Argentina, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Carlos, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado y ahora hay que ponerlo a práctica, ¿no? Porque hemos realizado a raíz de una pequeña pieza artística de chocolate, una florcita, porque pueden observarlo. Los productos elaborados, obviamente que allá vamos a elaborar con los productos de Infumás, con la crema, con las jaleas, con los rellenos, con el manjar, y por acá tenemos trabajos artísticos con las coberturas, ¿no? Infumás cuenta dos coberturas, bitter y blanco, ¿no? Y muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos y chicas. Yo creo que el domingo es un súper especial. Día de mamá, día de las reinas. Conmigo ha sido un gusto. Yo creo que muy pronto nos estamos viendo allá en Argentina. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos y muchas bendiciones. Gracias por todo. Y allá nos vemos. Gracias. Una vez más, muchas gracias a Insumás y a todos ustedes por ser parte de esta transmisión en vivo.